thank you Y llegó el momento de darle la bienvenida a este viernes 29 de octubre, donde vamos a enterarnos de todo lo que va a suceder en el ámbito cultural de Florencia Varela. Bienvenido, Ale Farías, ¿cómo anda? Muy buenos días, Romy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días a todo el equipo. No este... me diga que tiene calor. Hoy sabes que no tanto. Ah. Estábamos a, hablando hace unos minutos atrás fuera de aire de, de, del día, que es la mañana. del mediodía estaba bastante agradable a comparación de antes de ayer y de ayer, por ejemplo. es cierto entre... que ya estamos en el, casi a las 12. Estamos cierto. casi a las 12. Ya, ya, ya. Ya estamos ahí casi pisando el mediodía. Yo digo que estamos como sí. si estuviéramos en un Mendoza, ¿vio? Claro. Que a la mañana usted tiene que salir un poquito abrigado. Mm. Después empieza a picar el solcito. Sí, pica con ganas. <laughs> sí y hay que empezar a ponerse protector solar es verdad para cuidarnos que, la piel sí, sí 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 es muy cierto eso más la gente que trabaja en la en la, en la, en la vía pública sí. y demás eh, hay que hay que tener usted que viene de cultura que anda sí. allí con la gente de que sí. andan folclóricos, con, con, con artistas Usted es de utilizar en esta época de temperaturas elevadas sombrero o gorro o gorra. Soy un poco de gorra. Ajá. Sí, 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 sí. Gorra sí. con visera. Gorra con visera. No la visera sola. ¿verdad? No, no la que queda descubierto digamos no. la parte de arriba, no, sino entera, digamos una gorra entera. <laughs> ah, perfecto. Tengo Así varias. Ah. Que, ah, bien. Usted sí, es sí, acumulador sí. de gorras. Acumulador, coleccionador de gorras. Bueno, yo tengo la manía de comprar sombreros. Ah, no me diga. Sí. Ah, muy bien. ¿Grandes? ¿O no, más no, o menos? no, 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 al estilo mexicano no. Ah, no, 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 no. tipo capelina no. Mm, más no, chico tampoco. No, capelina no, no me veo una ah. veo una Heidi esa. No, onda. pero le quedaría muy bien, ¿eh? La, los de paja, mm. ¿vio? Sí, 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 sí. Ellos. ¿Eh? Ah, estilo Susana, sí, 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 estilo, sí. Es la Susana Jiménez de la Rosa claro. chicos. La, sí. sí, sí, sí. La pasa que me faltan un par de... Millón. Tengo ya lo, los los animalitos, ya lo tengo, tengo el ranchito también. <risa> bien. <risa> Faltaría el poder adquisitivo. O estamos eh, cerca. Claro, sí, sí. Y nos faltaría la... Ah, la, la cámara ya la tenemos acá. Ah, bien. Nos faltaría el dinosaurio, chicos. Vivo. Exactamente. Pero tenemos otros dinosaurios para hablar. Sí, ¿no es cierto? No, yo sé quién me... Sí. A quién me gusta más la Susi Rocasalo. Ah, mire usted. Ay, no, mire yo yo mire soy usted. más de ese ámbito. Ah, Pero mire. bueno, vamos a ir... A, sí. eh, a nosotros nos encanta el espectáculo, nos encanta esp la cultura, Qué nos bueno. encanta el teatro. Qué bueno y usted tiene todo para contarnos de tenemos ese ámbito, tenemos ¿no? algo para, para comentar eh, quiero contarte que ya el próximo ¿Sí? programa vamos a comentarte eh, todas las los espectáculos obviamente con el protocolo y presencial para el mes de diciembre porque ya la secretaría se está preparando por supuesto para ah buenísimo sí, sí 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 o sea me voy a prepárense voy. porque vamos a tener una un gran una gran obra de teatro voy a entonces voy a desempolvar la ropa de sí, gala por favor. para el verano porque ya viene el calorcito para así es buenísimo sí, y... sí, sí. una gran gran obra de teatro pero el próximo viernes ya te cuento les comentamos a ¿Con todos con artistas locales artistas locales por supuesto la ah por eso valerense. cuando andan por allá en, eh, en cerca de, de, de cultura se escucha a los, a se, los... Escucha Cantar, sí, se escucha sí en el museo también sí, ah, sí, sí 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 era sí. eso lo que estaban sí, haciendo sí, mire sí, qué sí, interesante el lugar está a definir pero bueno se viene una gran puesta en escena como siempre eh, y ya el próximo viernes te voy a traer más información. Bien, ¿Qué no, 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 no van a retar del otro lado si, si, sí. si, 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 si nos Pero yo no Son cosas no. que no me aguanto, Rami, perdón. Son cosas que yo me tiro y digo, hey, ¡qué bueno! Esto caliente, no, espere, 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 <laughs> espere, espere. Ok. Cuénteme, ¿cómo sí. cómo estamos? O sea, ¿cierra octubre con y arrancamos noviembre con algo? Sí, a ver, sí, tírenme, sí, sí. Tírenme. Hoy, por ejemplo, uh, hoy tenemos sí. este, propuestas a través de las redes sociales. Sí. A las 19 horas, por ejemplo, a través de todas nuestras redes sociales, Facebook, que es Cultura Florenciago, Cultura Varela, y a través de Instagram también. Pensemos la música, así se llama esta transmisión, este programa o esta clase, como lo quieramos llamar. Sí. Esta charla, mejor dicho, a cargo del licenciado César Valdivieso, eh, que es coordinador del programa Escuelas Bandas de Rock, que se va a transmitir, como les comentaba, a través de las redes sociales. Esto es hoy a las 19 horas. Muy bueno, Muy eh, nueva era. Eh, nuevo siglo, repensar sí. la música, está muy bueno. Sí, ¿eh? sí, 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 sí. Aparte buena, es bueno. un excelente y un gran profesional de la música. Eh, César eh, tiene muchos alumnos, muchos ah, profes mira. a cargo también. Y me va, sí. la escuela de rock me, me imagino... Uh, no sé lo que es. A, a, a los, como la película, pero claro. la versión barelense, menos uh, Versión barelense, es verdad. Eh, ¿Qué más tenemos? Hoy tenemos también... Nochecitas Varelenses Ah, bien. Lo vi el viernes pasado, si se olvidó, sí. hoy la invitamos sí. de nuevo. ¿Qué le parece? Y está bueno porque puedo Excelente. salir al aire libre, a refrescarme en el fondo. Y mirarlo por Facebook. Exactamente. Ahí ¿Qué está. vamos a tener el día de hoy? Hoy vamos a tener una gran charla, una gran visita que ya te voy a comentar. Sí. Eh, bueno, la conducción está a cargo de Romina sí. Andrada. Esto va a ser a las 9 de la noche. Eh, a sorpresa, la, la invitada sí, 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 sí. Ya en un ratito te vamos a estar ah. comentando bien porque me dijeron, ¿qué hacemos? ¿Los tiramos al aire, lo decimos, no lo decimos? Ah. Sí, me parece que está bueno eh, comentar, ¿no? Lo que vamos a, a tener hoy. Eh, nochecitas Varelenses, hoy. ¿Saben quién va a estar? No. Ya lo vamos a decir. Un a gran compañero aquí de la radio. ¿Quién? A ver. Enrique Leguizamón. ¡Ah! Quique, Quique, el papá de Benicio. Así es, ahora es el papá de Benicio, no es más, el de Quique, <laughs> Quique Leizamón. <laughs> Exacto. Que ¿Quique tiene un grupo de música? Sí, 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 un, sí. A ver, Quique Leguizamón trío me parece. Así es. Ajá, mira. Así que imagínense lo que va a ser esa charla. Y encima con Romina Andrada con no Romina me Andrada. quiero imaginar, los dos le van a ir. Oh, van, una va a cantar de un lado y el otro del otro. ¿eh? <laughs> Exacto. Va a estar muy entretenido, va a estar muy interesante porque van a hablar mucho de música, de sus carreras, eh, de él más que todo, porque Romina es la que conduce, digamos, sí. esto. Eh, y bueno, más que interesante. Y ¿Necesito algún link especial? Y no, directamente se van. Este, Al Facebook del. Exactamente, Cultura Florencio Varela, así se llama el Facebook, la, 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 la fanpage madre, como decimos sí, nosotros, ya que bueno. de ahí se deriva a las eh, subdirecciones, subsecretarías. O demás. sea, ahora me meto en el Facebook, les pongo el dedito para arriba, Exacto. me hago amigo. Así es. Y me va a saltar la notificación. Así es. Bueno. fácil rápido sencillo y para que todos puedan disfrutar así que hoy bueno Enrique Kike Kike amón quique querido eh, a las 9 de la noche junto a Remina Andrada en nochecitas Varelenses buenísimo ¿Sí? y sabe que el próximo año se cumplen sí. 100 años del fallecimiento de Guillermo Enrique Hudson no me diga William Hudson William eh, Hudson. William, William Hudson Mirá ¿sabes? Que... Y, y Varela se está preparando para el centenario wow. de la, del fallecimiento sí sí Sí. Bueno, tenemos el museo nosotros Exacto. aquí en Florencio Varela. Así que vamos a estar ya preparándonos sí. para para esta eh, para este gran acontecimiento, por así Ajá. decirlo. Y hablando un poco de, 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 de las recorridas y los lugares históricos que cuenta Florencio Varela, mañana sábado, de 9 a 15 horas, Ajá. hay un, un hermoso programa, un hermoso recorrido que se puede hacer, se llama Guiarte. ¿Sí? en conjunto con la subdirección de artes visuales. Eh, es una visita, como sí. les comentaba, de determinados puntos históricos y de interés general, en donde los participantes realizan una visita guiada y ese museo que es precioso, es soñado ese lugar. Eh, y luego, bueno, una expresión artística. Van va a estar en el museo Hudson, ¿me dice eh, usted? Así es. Ya wow. Es uno de los lugares que se visita. ¿sí? Ah, eh, mire usted. Increíble. Si sí, en esta oportunidad hacia el día de mañana, en el Museo Provincial eh, Hudson, como estábamos diciendo, eh, y está dirigido a jóvenes y adultos, dibujantes, pintores, fotógrafos, profesionales o no. A eso no, no hay una, este, no hay una un, un requisito, digamos, eh, pueden ser, te puede gustar un poco la pintura, la fotografía, y vas igual. Sí, sí, yo les recomiendo que vacíen el celular Pss, para favor. poder sacar, <laughs> no saben, los las aves. Las aves. Eh. La bueno, y aparte eh, la historia. Y hago ¿no una consultita. Para participar en guiarte, sí. eh, tengo que anotarme. ¿Cómo es la así cosa? Así es. Hay una inscripción previa sí. en la Dirección de Turismo que se encuentra dentro del Museo Comunitario de Artes Visuales e Histórico, el 25 de mayo, y Chacabuco. Uh -huh. Los cupos son limitados. Sí. Así que podés acercarte hoy al museo durante todo el día. Y este, bueno, Mariana, que es la, la directora de turismo, eh, va a poder inscribirte o parte de su equipo, y bueno, poder acercarte el día de mañana a este lugar precioso. Además, el clima va a acompañar para llevar el mate Uf. o algo fresco, ¿no, Ramí? Buenísimo. Y sí. unos sandwichitos oh, o sí. lo que, lo que encuentres en la ladera Vamos. Y unas buenas zapas. Exactamente. Zapatillas, Así, eh. Cómodo. Y esto, no se eh, usted tiene, a usted le gusta de bailar. Yo Muchas. me acuerdo de su época en sí. los carnavales en Varela, <laughs> alentando a las Batucadas, alentando sí. a la tribuna. Es verdad. Eh, yo cubriendo por otro lado. Wow. Eh, y pienso batucada, pienso en música. En música. Y en Varela tenemos, tenemos clases. Sí, tenemos variedades. Para ¿verdad? los duros también. Para los duros, para todos. Para ah, todos bien. los niveles. Así que podemos ir tranquilamente. Sí. Eh, de, ¿Bachata te gusta? Le gusta un poco eh, la bachata. El bachata es lo de este muchacho de. Romeo Santos, por ejemplo. Ah, es uno de los más populares, sí, digamos. Sí, sí. Ah, ¿eh? ah, ah mi, no, no, no sé eso. bailar eso. Yo, Pero no eh, sabe qué lindo que es. Ay, mire usted. Es muy, muy, muy lindo. Yo los veo por, por, por los videitos, cómo claro, se. Eh, claro. Lo yo, veo muy difícil, usted, inalcanzable. Imagínense que yo dejé de ir a bailar en el 2004, cuando Ajá. estaba el Siguru Chan Chan Chan, ¿vio? O sea. Ok, ok. Pero. Ahí está, escuchen. Ah. Es, es, parece complicado, pero tenemos profes tan, tan profes que, y tan ¿no? apasionados por la música que sí, ellos te enseñan. La verdad que lo agarras al rápido. Vamos a mandarlo a Ezequiel Morales entonces. Bueno, vamos. Bachata. Sí, eh, no hay problema. <laughs> bueno, eh, clases de bachata. Esto sí. es a cargo de la subsecretaría de, Ex de Expresiones Populares. Sí. Los martes y jueves de 20 a 21 y 30 horas en la Casa del Folclore. ¿Y dónde queda eh, la Casa del Folclore? Bueno. ¿No puede recordar? Por favor, claro que sí en remedios de escalada 1700, entre Dar de Rocha y Montes de Oca, esto es en el cruce Varela, ah cierto, está donde bien. está el mural ese enorme que me había contado, así es, o así sea es. hay y, y, y necesito alguna vestimenta es particular, relajado, cómodo, cómodo bien. por sobre todas las cosas para, para poder bueno bailar bien, ¿no? libremente, ah, buenísimo. Eh, son grandes, grandes, grandes profesionales los profes que están ahí, que les mandamos un saludo grande eh, repetimos la dirección si quieres. Sí, quieren. Y, y, ¿y tengo que anotarme antes? Y me... directamente. O si no, también puedes este, sacarte todas las dudas a través de la página que sí. tiene la subsecretaría, subsecretaría de expresiones populares, así se llama en Facebook, y ahí tenés toda la información. ¿Qué día me dijo para bachata? Reiteramos, martes y jueves de 20 a 21 y 30 horas. Ya bajo el sol. Exacto. Me voy a bailar a bachata. Sí, fresco, cómodo. Eh, reiteramos entonces sí, la dirección. remedios de escalada 1700, entre dar de rocha y montes de oca y vio que hay gente que tiene hijos chiquitos uh -huh. y están los que los llevan al fulvito vio al club del barrio exacto pero sí. están otros que a sus hijos los ven agarrar el bombo eh, que van para el lado de ese claro lado, ¿no? de lo sí musical, sí, de lo sí que se sientan a mirar a las soles y empiezan a googlearla, claro. que les gusta los guaynas, no sé si siguen está cantando, eh, le gusta toda la música de tradición popular que hace Quique también. Exacto. Y aquí en Varela, si yo tengo un niño que me. que me, le gusta el folclore, gusta, por ejemplo, folclore, claro. tenemos clases también de folclore, categoría infantil. Ajá. ¿sí? A los más chiquitos que, bueno, les, les lleva por cuestiones de, 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 de crianza, de raíz o por gusto personal, los claro. chicos también toman esa decisión. Que dicen, le gusta el, zapateo, el yo, zapateo y no el americano. El, o el zarandeo de las chicas, bueno. Ah, sí, sí, sí. Ok, así que eh, tenemos clases de folclore de categoría infantil sí. de 6 a 12 años uh -huh. los sábados de 14 a 15 horas en la casa del folclore. Uh -huh. ¿sí? También allá en el cruce, en, en la escalada. 1700. En el mismo lugar, solo los sábados, ¿sí? uh -huh. eh, de 14 a 15 horas, reiteramos, clases de folclore categoría infantil, de 6 a 12 años. Y este Somos Cultura también pertenece a la... Secretaría, a la Subsecretaría de Deporte y Recreación. Y tenemos deporte, ¿Tenemos deporte, tenemos deporte, pero esta vez sabe Rami que vamos a irnos ¿Sí? a La Plata. Ajá. Porque los eh, nuestros equipos también no tan solo juegan en, en, en el distrito, sino en otros lugares también por temas torneos, competencias y demás. Ajá, buenísimo. Así que el día de mañana tenemos partido de hockey eh, federado femenino. Sí. Eh, la, las chicas estarán ahí a partir de las 9 de la mañana en el Club Everton, así se llama, Club sí. Everton, ubicado en Avenida 7 y calle 629 en La Plata. Sí, sí, sí. ahí me estoy guiando. me, ¿Te estoy, está guiando, guiando? me estoy guiando? Sí, sí, sí. sí. Bueno, es, es fácil de llegar, ¿eh? Ponen en el Google, ahí en el Google Maps. Sí, las siete las, y seis veintinueve. Agarra Centenario. Exacto. Y Centenario antes de, de GONET se manda para el costadito y, exacto, y va para las siete. Exacto. <laughs> Así que, bueno. Eh, wow, cuántas cosas sí, este, sí. Ale, para, para disfrutar. Exacto. Algunas al aire libre otras todavía eh, de manera virtual. Sí. ¿Y qué más tenemos? Quiero cortarte una cosita más que sucedió el día de ayer. ¿Sí? Es un comentario. Queremos sí. agradecer. El día de ayer se llevó a cabo la premiación de los Juegos Bonaerenses 2021. Claro, es cierto. la pero etapa de ahí, regional. Claro, pero de, de qué, de todo o de lo cultu o lo cultural solamente. De lo cultural, Ajá. yo le voy a le voy a comentar ayer sí. el intendente Andrés Watson. Eh, junto al subsecretario de cultura, Mauricio Rodríguez, hicieron entrega de las medallas y diplomas a todos los ganadores que nos representan, que nos representarán, porque es eh, la etapa final ya de este sí. año. ¿Est eh, sí. Estos ahora van para la costa. Claro, así es, así es, así es. Así que, este, bueno, este certamen que fue destinado a jóvenes adultos y mayores y personas con capacidades diferentes que tienen como objetivo promover las actividades deportivas y culturales a través de una competencia sana queremos felicitarlos Romy, por favor hacerles llegar sí, tus felicitaciones obvio. a nuestros compañeros amigos la verdad que yo había escuchado que había eh, adultos mayores sí, sí. había chicos chicas, chicas. adolescentes y infantiles sí. también chicos con capacidades este, diferentes, diferentes es este, eh, que bueno en pandemia exacto fue, Se eh, lanzaron a, a seguir demostrando que me parece que había habido un récord de participantes. Sí, en hubo un récord de participantes. Florencia Varela fue uno de los distritos que, 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 que ha cubierto la mayoría de los de las categorías. Eh, y en este caso tenemos de qué? qué tenemos qué, qué, pintura, sí. dibujo, sí. escultura, Ajá. baile, el, el folclore. Sí. Eh, dentro del folclore hay muchas ramas también. Sí, sí, sí. Eh, y también tenemos freestyle. Freestyle, okay. esta, esta, esta improvisación tipo hip hop. Ah, Sebastián es el chico que sí. eh, va a estar ahí conmocionado a ah, todo el mundo de los sí. que estábamos presentes en el museo con esa canción que, que es con la que va a ir a participar, por supuesto, a competir. Ah, buenísimo. Eh, es sí. como el rap moderno. Exactamente. Ajá. Freestyle, así se llama. Buenísimo. Así que les mandamos un abrazo enorme Éxitos. y ya nos vamos a estar enterando cuándo van a estar yendo hacia la... La gran este competencia del este, cierre de no, este in, 2021 Impresionante, la, la verdad, Romile, el, este, el talento que hay dentro de Florencio Varela, cubriendo absolutamente todos los, los certámenes, torneos, competencias. Eh, y ahí va, Florencio Varela, ante todo, en y, el nivel sí, deportivo. Hay, hay que, eh, le digo, eh, <laughs> hay, hay que después enfrentarse contra los cuatro, ¿no? Alrededor, claro, ¿no? Claro, así que vamos claro. con todo hacia Mar del Plata. Así, así es. que. Eh, seguramente nos va, a, nos va a contar antes de que viajen sí. toda la información. Si querés, traemos a alguno de los chicos para que los conozcan. Ah, no estaría nada Unos mal. Unos minutitos ¿eh? Eh, Exactamente. para que puedan conocerlos. Eh, nosotros le agradecemos la participación de hoy. Por favor. Lo despedimos bueno. a Ale Farías porque se les puede llegar a escapar todo lo que va a venir en diciembre. Entonces, ante, ante la, duda. la duda, lo liberamos. Muchísimas gracias a Ale. Vos, Romy. Gracias a todo el equipo, como siempre.